Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Traigo zumbando en el oído el cuento del gato con botas. Pero déjenme les digo que en una ocasión se me ocurrió escribir una versión a mí y le puse como título El gato con guaraches. No con botas, con guaraches. Pero cuando lo acabé de escribir, se lo presté a una amiga y ya no me lo regresó. Y ahora que lo quiero volver a escribir, como que no me sale. Todos conocen el gato con botas. Sale en las películas de Shrek y de otros. Y es un cuento de los viejos. Pero ahora les traigo otra versión de esas que hemos venido trabajando en esta segunda serie. Y se llama Gato sin botas cambia de empleo. Érase una vez un anciano tan pobre que solo tenía un gato, un burro y un molino. Al morir, dejó a su hijo mayor el molino, al siguiente el burro y al menor el gato. ¿Qué me queda sino comerte y hacer una bufanda con tu piel? Decía el hijo del molinero al gato. Mis hermanos pueden trabajar juntos y vivir del molino y el burro. Yo, en cambio, moriré de hambre. Mientras protestaba, iba juntando leña para la cocina. Si no me echas a esa olla, dijo el gato parado sobre sus patas traseras, podría salvarte. Déjame vivir y te prometo un futuro dichoso. El hombre, que ya avivaba un gran fuego para hervir al animal, lo miró con desconfianza. Hacerme un par de botas para cruzar los espinos matorrales que nos rodean y darme una bolsa es lo que tienes que hacer, le dijo el gato. Ya me viste hacer mil trucos para cazar ratas y ratones. Ahora verás que puedo conseguir una vida mejor para ambos. El hijo menor del molinero aceptó sin hacerse muchas ilusiones. El gato se puso las botas, puso en la bolsa unos granos y una hoja de lechuga y se perdió entre la maleza de los campos vecinos, donde era muy difícil entrar y de donde algunos no regresaban. Su plan era cazar uno de los conejos silvestres escurridizos, especie que no lograban capturar ni los mejores cazadores. Entonces se tendió como si estuviera muerto. Un conejo se acercó hasta la bolsa entreabierta, de donde asomaba un par de granos. Tentado por la comida, se metió en la bolsa y el gato lo atrapó cerrándolo con una cuerda bien anudada. Orgulloso, fue hasta el palacio a pedir audiencia con el rey. Majestad, habló el gato ofreciendo la presa, en nombre de mi amo, el marqués de Carabás, te entrego este ejemplar único de conejo silvestre. Dile a tu amo que admiro su habilidad, se sorprendió el rey, pues era sabido que casi nadie podía cazar esa especie de conejos. El gato dejó el palacio para comenzar la segunda parte de su plan. Era sabido que su majestad salía a pasear cada jueves por la ribera del río con su hija, la más bella en muchos reinos a la redonda. Así le habló el gato a su amo. Me darás tu ropa y te meterás en el río. El resto corre por mi cuenta. Al pasar el rey, la princesa y una escolta, el gato se cruzó en su camino. ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Mi amo, el marqués de Carabás, se está ahogando! Gritó y pidió ayuda. Los soldados de la escolta sacaron al hombre que estaba desnudo en el agua. A unos pasos de allí, el gato se asomaba a la carroza real. «Mi amo iba a darse un baño y lo arrastró la corriente», chillaba. El rey, recordando el presente que le había hecho el marqués de Carabás, ordenó que le dieran la mejor vestimenta. Detrás de unos arbustos, el joven acomodó su apariencia. Luego fue a saludar al rey y a la hija. «Amo, su majestad te ha salvado la vida. ¿Por qué no lo invitas a visitar tu castillo?», propuso el gato. ¿Dónde queda su castillo, marqués?, preguntó la princesa. Al final del sendero del oeste, dijo rápidamente el gato, pues el pobre muchacho se había quedado pasmado, no sabía dónde estaba su castillo. Y al decirlo le guiñaba un ojo al amo para que agarrara la onda y no lo fuera a echar de cabeza. Disfruta la excursión, que yo avisaré a los sirvientes. El gato, con sus botas de atravesar matorrales espinosos, cortó camino hasta el palacio que había al final del sendero del oeste. «¿Quién es? No me gustan las visitas, por lo menos sin sal», dijo el ogro, devorador de gentes, que resultó ser dueño del castillo. El gato sabía que la única debilidad del ogro
eran las apuestas. Vengo a proponerte un desafío. Te propongo dos pruebas. Si no las cumples, me quedaré con tu castillo. Trato hecho, se entusiasmó el ogro. Pero si las paso con éxito, serás mi cena. Te comeré bien asadito. Dicen que puedes transformarte en cualquier animal. Tu primera prueba es convertirte en uno bien grande, digamos, un elefante o un león. No acababa de decir esto el gato cuando el ogro rugió muy cerca de él, amagando zarpazos terribles, moviendo la cola más larga que un látigo y sacudiendo su pavorosa melena. Se había convertido en un león. Bueno, dijo el gato, pasaste la primera prueba. Vayamos a la prueba final. No creo que logre superarla. ¿Vas preparando la mudanza, amigo? Lo retaba y se burlaba de él. Yo sí, dijo el ogro, y te comeré hoy mismo. A punto de llegar al castillo, los jóvenes ya estaban enamorados y el rey era testigo de ese puro sentimiento. Bien, ogro, desafió el gato. Cualquiera puede estirarse un poco y parecer león. Ahora deberás transformarte en un animal pequeñito, pequeñito. Digamos, un ratón. Y si no lo logras, me quedo con el castillo. Entonces el ogro se transformó en un diminuto ratón blanco, de suaves patas rosadas y mirada huidiza. Y el gato se lo devoró de inmediato. Nomás se relamió. ¿Nadie te dijo que apostar es malo para la salud? Cuando escuchó las ruedas de la carroza real sobre el puente levadizo, el gato ya tenía preparado un banquete de recepción. ¡Bienvenidos al castillo del Marqués de Carabás! Dijo sonriente. ¡La mesa está servida! Deslumbrado por el lujo del castillo, el rey acabó por convencerse de que el marqués era un gran partido para su hija y le propuso que se casara con ella. Con tal de vivir juntos, a los jóvenes les daba lo mismo ese castillo que cualquier choza, y eso estaba por decir el muchacho cuando cruzó una mirada con el gato, que trataba de quitarse las botas y parecía suplicar por su propia suerte. Entonces el marqués de Carabás, haciendo una reverencia, aceptó los honores que el rey le ofrecía. Besó la mano de su novia y el gato suspiró con alivio, porque para él no era igual perseguir ratones entre la maleza que trabajar de gato de compañía echado en las alfombras del palacio. Así fue que el gato, más con maña que con fuerza, cambió de empleo y nunca volvió a calzarse aquellas incomodísimas botas. ¿Cómo ven? Todas estas historias tienen un mensaje al final. Ese mensaje se llama metáfora, se llama conseja. ¿Y qué consejo nos deja este cuento? Básicamente es el clásico, pero aquí el gato es más audaz y logra su cometido, trabajar menos. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.